Ha sido un año, otra vez, muy bonito para el equipo, para los jugadores, para el cuerpo técnico y un año de aprendizaje más. Así me tomo esta etapa a nivel personal, aprender cada día, suceden situaciones nuevas, podemos probar cosas diferentes porque los jugadores tienen un nivel muy alto. Es un equipo lleno de jugadores con un potencial muy grande y que cuando creen en lo que hacen les ha acercado a poder ganar, a poder competir, a poder demostrar que son parte del futuro de este club. Después del partido de ida, donde el resultado era muy adverso, poder ir a su campo y remontar ese 0-2, lo que conseguimos es que se reconociera el equipo. Un equipo unido, un equipo agresivo, un equipo que presiona con intensidad, un equipo que puede correr muy bien a los espacios, que sabe administrar muy bien los tiempos del partido, y nos ha costado quizá más consistencia en todas esas cosas durante la temporada. Pero por lo menos la tranquilidad nuestra es, hemos podido competir contra uno de los rivales de más nivel del país sin ninguna duda. Siendo nosotros, hemos sido superiores, hemos podido ganar en 90 minutos y se nos queda esa espinita de todo lo que pasó en la prórroga. Aquella tarde en el Civitas Metropolitano creo que fue el momento más importante para los chicos de esta temporada, y no solo para ellos, sino también para nosotros, cuerpo técnico, staff. La primera vez para muchos en nuestro estadio, y podías ver la ilusión, la pasión, la emoción que sentían todos los jugadores. Luego nos confesaron que no podían dormir la noche anterior, que estaban nerviosos, que veían como que era su sueño hecho realidad, y así lo intentamos transmitir. Poder jugar desde la pasión, desde la intensidad, desde donde pensamos que podían conectar más con la gente, ¿no? Seguimos transmitiendo esa idea de lo diferente de nuestro club, de intentar conectar con la gente, y somos más si conseguimos conectar con ellos y somos imparables. Y se vio el nivel que ofrecieron ese día, cómo jugaron, cómo celebraron los goles, cómo vivieron cada momento con esa emoción, y que de verdad soñaron con que un día podían estar en nuestro primer equipo jugando cada fin de semana. Y creo que para todos nosotros, los que rodeamos a los jugadores, también sentimos emociones diferentes. Así que agradecerle, por supuesto, a toda la gente que vino, a la gente que no pudo venir, que lo vio desde casa y estaba pendiente de su juvenil, y seguro que ellos también soñaron y vieron a los jugadores del futuro y pudieron visualizar cómo alguno de estos chicos dentro de unos años estará formando parte de la primera plantilla y podrán seguirlo y conocerlo. Ese es nuestro trabajo aquí. Yo no soy muy objetivo con Pablo. Le he visto crecer, le he visto madurar, hemos visto el potencial que tiene, y para nosotros es una satisfacción tremenda poder verle ya como parte del primer equipo. Es un aliciente para todos los chicos de la cantera, que vean que es posible y que se puede y que hay que creer y hay que estar preparado para cuando a uno le toca, y estamos felices de verle con esa camiseta representando a la academia, representando al Atlético. Y estoy seguro de que todo lo que le va a venir en el futuro va a ser bueno, porque tiene nivel, porque tiene personalidad, porque tiene mentalidad, y porque es un chico que va a ser capaz de transmitir lo que es el Atlético de Madrid a la afición, y eso es muy importante. Veo la reacción de la gente cuando sale a jugar y es algo especial. Siempre les digo a los chicos que la diferencia entre nuestro club y otros es que nuestra afición quiere verles a ellos. Quieren que su gran fichaje sea un canterano que salga y coja la bandera, y ya tenemos a Pablo acompañando a Saúl, a Coque, a todos los jugadores que ha dado la cantera, y ojalá se pueda establecer en el primer equipo y que sea por muchos años. Quiere decir que todo el trabajo que se hace en categorías inferiores, desde captación hasta la formación de los jugadores, está viendo sus frutos, y cada vez hay más jugadores que son no solo importantes para nosotros, sino para la selección nacional, y estoy seguro de que va a haber muchos más en el futuro, porque vienen pisando fuerte y eso nos hace muy felices a nosotros. Veo las imágenes y no me gusta lo que veo, no me reconozco en esas situaciones, creo que no es mi manera habitual de actuar. Reconozco que me equivoqué en muchas cosas, creo que fue un error entrar en esas provocaciones continuas que veníamos teniendo desde partidos atrás, sobre todo porque dejó a mi equipo sin su entrenador en la prórroga, y eso pues no me permite estar ayudándoles hasta el final, y como te digo, no me gusta verme así, porque creo que no me representa, no es lo que intento transmitir a los chicos, y admito mi error, pero lo que tengo claro es que yo a los míos los voy a defender siempre.
siempre, contra todo y contra todos, y cuando veo situaciones que considero injustas, voy al frente con los míos y los defiendo asumiendo las consecuencias. Lo que más pena me da es que no se hable del partido que se hizo tanto, ¿no?, y todo esto haya ensuciado un poco la eliminatoria, pero como te digo, admito ese error y soy un entrenador joven que quiere aprender y que me servirá para poder mejorar en el futuro, pero con los míos iré siempre hasta el final.